hola, mi gente de aquí de Full Beta. Nada, en esta noche les voy a enseñar cómo aquí se hace la eclosión de la Altemia, ya que muchas personas me han pedido el vídeo y quiero mostrarles realmente los ingredientes que yo estoy utilizando para tener una eclosión a mayor volumen. So, quiero compartir con ustedes esta experiencia que yo sé que le va a servir de mucho a cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a enseñarles los materiales que van a necesitar. Vamos entonces mostrándole. Ok, vamos allá. Como ven aquí le estamos mostrando, estos son los materiales que vamos a necesitar. Por supuesto vamos a necesitar la Altemia, viene siendo esta. Vamos a necesitar sal y vamos a necesitar lo que viene siendo el baking soda, que es prácticamente el bicarbonato. Cosa muy importante, es muy bueno que tengan a mano siempre este tipo de cuchara para que puedan tomar las medidas y se haga un poco más fácil. Una cucharadita así de sopa como esta y otra así de té. Esta la podemos usar para la Altemia dependiendo del volumen, y esta ya sea ya para el bicarbonato. Ok, vamos ahora a mostrarle los ingredientes, cómo se van a aplicar a nuestro sistema, ok, de eclosionaje. Vamos allá, síganme. Ok, mis amigos, miren, algo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente: siempre desconectar el sistema del aireación, ¿ves? De la aireación. Desconectarlo, que el agua esté así, que no se esté moviendo, para que puedan mezclar los ingredientes. Ahora vamos a agregarle lo que viene siendo prácticamente la sal. Aquí ven, vamos a agregar dos cucharaditas así de sal. Este una y este la otra. Eso viene siendo 26 gramos de sal. Más o menos para un medio litro, eso viene siendo 26 gramos. Aquí lo que viene siendo el bicarbonato o el baking soda, yo le he hecho un pinch, como yo siempre digo, así. Miren, no más de ahí. Yo, si acaso, algo así, miren. ¿Ven? Si acaso. Entonces lo echamos igual para que se vaya ya mezclando. Ahora vamos a agregarle lo que viene siendo la Altemia. En la Altemia vamos a usar la misma cuchara que utilizamos la sal, ya que es gran cantidad la que yo voy a usar. Ustedes van empleando la Altemia que ustedes necesitan. Yo en mi caso yo le he hecho dos cucharaditas de esta de Altemia. Yo le he hecho, miren, ahí ven, esta es una. En mi caso, en el caso de ustedes, recuerden, le va echando basado en los peces que ustedes tienen. Miren, como yo tengo bastante alevines, pues yo uso bastante, ¿no? Ahí ven, agregamos. Y muy bueno que lo mezclen así de una vez, miren. Una movidita. Y una vez que ya esté movido, pues le ponemos la aireación. Yo en mi caso, como estamos en tiempo de frío, tenemos que usar el heater, o si no hay frío no tienen que usar el heater, ¿ok? Bueno, vamos ahora a mostrarles cómo conectamos el aireador hacia nuestro sistema, ¿ok? Para mejores resultados yo siempre le he hecho el baking soda. Esa es una de las razones por el cual yo uso el baking soda, que viene siendo el bicarbonato, y prácticamente utilizo la aireación por lo menos por 24 horas para mejores resultados. Yo sé que a muchas personas le eclosiona a 18 horas, por igual a mí me eclosiona a 18 horas, pero
Yo prefiero dejarlo 24 para mejor la eclosión, ¿no? Ya una vez listo, dejamos el sistema así como está por 24 horas. ¿Ok? Así es prácticamente como yo eclosiono mi artemia aquí en la casa de Furbeta. Ahí pueden ver este sistema. Yo fui el que lo creé. Se me hace más práctico que en vez de coger una jeringa y absorberlo todo por aquí, como pueden ver, yo mejor lo que hice fue que le diseñé esta pequeña llavecita y ya una vez eclosionada solamente apago el sistema, lo quito del aire y automáticamente lo que hago es lo siguiente, es que le pongo una luz aquí, o normalmente siempre la artemia baja todo aquí, abro aquí, o lo puedo también coger por la misma manguerita. Ya van a ver la artemia en el fondo, usa la misma manguerita. También otra cosa que le iba a contar, yo le he puesto un calentador, ya que aquí está haciendo frío. Y otra cosita que le iba a contar, yo uso una válvula para que no retone el agua. Por ejemplo, cuando yo zafo de aquí, ahí ven, automáticamente no hay goteo, no hay agua por esta válvula, ni siquiera se llena de agua la manguera ni nada. Entonces eso es lo que yo utilizo, solamente conecto aquí, despego y conecto, y ya automáticamente el sistema comienza a trabajar. Ahí como ven, rápido y sencillo, ahí lo pueden ver. Espero que le haya agradado este video. Vamos a esperar las 24 horas y vamos a mostrarle cómo el sistema de eclosión va a darnos mejores resultados para la artemia. Bueno, mi gente, lo veo entonces en 24 horas para mostrarles los resultados, ¿no?, que vamos a obtener de esta artemia.